dando la batalla por su vida en este instituto, más otras tantas familias que llegan en transporte público. La lucha contra el cáncer es una lucha de años. Nuestros hijos no se cansan de luchar. Nosotros los padres jamás nos cansaremos de apoyarlos. Por favor, tú no te canses de ayudarnos. Y al pequeño presidente de este gran país, lo invito a que venga. En 2 años lo he visto por todo México comer en fondas y restaurantes, tacos de guisado, tlayudas y hasta tamales. Venga aquí, señor presidente. Por 5 minutos comparta nuestro dolor. Aquí no se va a encontrar a la mamá del Chapo. Lo que se va a encontrar aquí es a muchas mamás que sí merecen un apretón de manos. Señora Mueller, deje de besar árboles. Venga aquí a dar apoyo moral. Sabemos que no es médico. Tráigale un juguete a nuestros hijos. Y no me vaya a contestar que no es usted Santa Claus. Nuestros hijos no se cansan de luchar. Por favor, cuando este gobierno nos dio la espalda, la sociedad civil nos tendió una mano. No se cansen de ayudarnos. Por favor. Muy buena tarde, tengan todos y todas ustedes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión en vivo. Soy Lau Sus. Este jueves, voy a ver la fecha porque a veces me equivoco, 13 de agosto del 2020. Gracias por acompañarnos y antes que hacer nada, queremos darles las gracias y dar las gracias al Eterno Padre, a nuestro Creador, Padre Bueno, que nos permite llegar a esta fecha y pues llegar hasta ustedes, que también nos permiten su tiempo y su confianza. Hemos recibido muchos comentarios, muchísimos comentarios que les puedo decir y todos son bienvenidos. Hay algunos que nos vamos a dar a la tarea de eliminar y les voy a decir por qué. Todos los comentarios, así no estén de acuerdo con lo que aquí se está emitiendo, son bienvenidos, sí, solo sí, son corteses, son educados, se vale estar en desacuerdo, lo que no se vale es agredir, es descalificar y es juzgar cuando sabemos que las cartas credenciales de nuestros invitados son las ¿qué les puedo decir? Dignas de ser escuchadas y atendidas por cada uno de nosotros. Eso es lo que no se vale. Entonces, esos los vamos a tener que eliminar, si nos permiten, repito, no las personas que están en desacuerdo, esos siempre serán bienvenidos, sí, solo sí, se dirigen a sus comentarios a nuestros invitados y a su servidora, e incluso al público en general, de manera correcta, digamos, educada, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy en esta emisión que estamos llevando a cabo en vivo, son las 7 pasaditas de la tarde de la noche, hora central de México, y vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente, bueno, no pendiente, digo, vamos a continuar ahondando en este tema que es de suma importancia y de una enorme profundidad. Decidimos iniciar nuestro programa con este video que ha circulado en estas últimas horas en redes sociales, particularmente en las redes de Frena, porque ahí hay una prueba más de lo que representa esta cultura del 4T, de la 4T, que esta cultura de muerte. Vaya nuestra consideración, nuestro respaldo, nuestra solidaridad a todas las personas que por cosas pueden ser también de propias de la situación, pero otras por la falta de atención y sensibilidad y respeto hacia nuestra nación por parte de la autoridad. Estamos con ustedes y bueno, para entrar en materia, yo quiero dar las gracias a nuestro equipo de producción, agradecer a cada uno de ellos porque pues son ellos los que nos hacen el favor de llevar a cabo este programa en la parte técnica y quiero pues agradecerles a cada uno de ellos, a Fernando, a Alexa, al ingeniero Eduardo y a Adalberto, creo que están por ahí. Y hoy, darle la bienvenida nuevamente para que me ayudes, por favor, licenciado Mario Gallardo Mendiolea, nuestro colaborador y amigo. Te cedo el gusto, la verdad, el placer de presentar a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Mario? Muy buena tarde. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues un honor, otra vez, el que tengamos aquí en el programa y que, bueno, podamos disfrutar, esa es la realidad, de la presencia, de los comentarios y, bueno, de todo lo que el señor Juan Bosco Abascal Carranza tiene para compartir esta tarde con todos nosotros. Vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema y, bueno, le doy la más cordial bienvenida a Bosco, a quien le mando un fuerte abrazo y le agradezco la presencia en este programa.
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Qué tal, Lausus? Bueno, Laurita y todo el equipo. Muchísimas gracias por concederme este formidable y maravilloso espacio. Estoy a sus órdenes. Al contrario, gracias a usted, doctor, y gracias, Mario, por esa introducción. La verdad que la vez pasada, pues de que leí pues el currículum impresionante, una parte del currículum tan impresionante del doctor Abascal, tú dijiste, yo digo que tengo que, ¿qué fue? ¿Cómo fue que lo presentaste la vez pasada? Me pareció, pues, dice mucho, ¿no? Sí, bueno, pues yo hago la broma y yo digo, bueno, cuando se lee el currículum de Bosco, yo digo, uno se puede presentar como diciendo, y bueno, yo me presento y soy amigo de Juan Bosco Abascal, ¿no? Está bueno. Eso es lo que uno puede decir. Bueno, además, déjame decirte una cosa, Laura, a ti y a todo el auditorio, es yo que tengo la fortuna de tener una excelente amistad, una profunda amistad con Bosco, a quien respeto mucho. Yo puedo decir que hay currículums que nos dicen cosas. Hay currículums que nos dan ciertos signos sobre lo que es la vida y la preparación de las personas. Pero cuando este currículum se ha vuelto vida, y es decir, lo que un currículum dice también lo dice el testimonio de vida de una persona, yo creo que es cuando tiene más valor. Y yo puedo dar fe de que Bosco Abascal vive exactamente lo que piensa y que dice exactamente lo que piensa y vive. Entonces, bueno, esa es una garantía porque a veces es muy fácil de transmitir conocimiento y decir palabras bonitas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos escuchado a gente que tiene muchísima preparación, pero son globos que no llevan agua, ¿no? Son nubes que no llevan agua, y simplemente pues nos damos cuenta que después la realidad es otra, como hoy nos pasa en México con el presidente de la República, tantísima gente que creyó que realmente era una persona que venía por los pobres. Qué impresionante iniciar el programa con un video como este, un padre de familia que está hablando, invitando al presidente de la República a que vaya, a que no ande haciendo campaña política como hace todos los días y tratando de adoctrinar y engañar a la gente en las mañaneras, sino que vaya a un hospital y por lo menos se tome un ratito para ir a ver a los que no votan, que son los niños con cáncer, y que él dejó sin medicinas. Alguien me pasó una estadística, la cantidad de muertes de niños con cáncer. Nada más el Instituto Nacional de Cancerología, que fue uno de los más afectados, y el de pediatría, en estos dos, en el de pediatría particularmente, ha aumentado 450% la mortalidad de los niños en el último año en comparación con el mismo ciclo anterior. Entonces, bueno, es evidente que hoy el país está de luto y decía este señor, decía, el gobierno nos dio la espalda, pero los ciudadanos al estar recibiendo esta actitud por parte del gobierno, nos hemos unido y yo creo que es un momento de mucha esperanza y de mucha unión y de mucha fuerza para la nación mexicana, para los ciudadanos. 450% se ha Consiento. incrementado en Así el es. año pasado. Ojo aquí, y no caigamos en otra de las trampas, porque estas personas son máster, son maestros en hacer trampas. No le echen la culpa al coronavirus, señores. No le echen la culpa a la pandemia, como dijo él y como dijo aquel que le vino como anillo al dedo. Claro, y qué bueno que lo dijo, qué bueno que lo dijo, porque ahí nos dejó ver el fondo de su mezquindad, el centro de su mezquindad. Vámonos, doctor, vamos a comenzar, porque yo creo que si vamos a seguir hablando de este asunto, pues mejor te cedemos la palabra. Bueno, personalmente te cedo la palabra a efecto de que, pues, tomemos el tema. Muy bien, pues ¿por dónde quieren que empiece? Yo tengo mi idea de cómo comenzar, pero no sé si me quieras hacer una pregunta, Mario, Lau, como gusten. Yo no me aguanto, Bosco, el preguntarte si hablamos de la contracultura. Bueno, es que la gente, todas estas emisiones, lo he ido tomando como una suerte como de biblioteca. Son espacios informativos y formativos, Sí, porque lo que claro. aquí se va transmitiendo da pauta para que la gente sepa la realidad de muchas cosas que desafortunadamente se desconocen, ¿no? Al menos de manera más común. Yo te quisiera preguntar, si ya pudimos en el programa anterior, tú desglosaste perfectamente todo lo que es la contracultura, la deconstrucción de todas las instituciones, de todas las virtudes, de todo lo bueno de la identidad mexicana. Bueno, yo quisiera hablarte, evidentemente me sale la parte de abogado, y preguntarte qué relación encuentras tú entre toda esta deconstrucción y el origen de los males. Preguntarte si coincides con que la Constitución mexicana es la fuente de todo derecho en México, pero al mismo tiempo tiene un diseño masónico que es en gran medida la gran responsable de muchos de los males del país. Pues sí, justamente es uno de los temas
que tengo reservado para hoy. Busqué en la red, porque aquí estoy en un lugar donde no tengo acceso a mi biblioteca física, y desgraciadamente el libro en donde está la respuesta a lo que me estás preguntando es un libro que escribió mi padre, hará unos 30 años. Él murió en el 2000 y allá por los 90 escribió un libro en el que en cierta forma lo ayudé. Y este libro se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación mexicana. ¿Sí? Y me di la tarea de buscar a ver qué ahí hallaba en la red, y encontré un excelente comentario de varios autores, de varios intelectuales, por fortuna católicos, que comentan las ideas centrales del libro. Y muy probablemente entonces voy a cambiar un poquito el orden de mi intervención para contestar tu pregunta. ¿Por qué la Constitución mexicana, o como yo le llamo, la prostitución mexicana, destructora de la nación, escrita por los prostituyentes de 1917, de los cuales más de la mitad eran analfabetas? Así es. No sabían escribir ni leer. Eran militarotes, generalotes, soldadesca vil, que por la fuerza de las armas, pues llegó a tomar un escaño en el constituyente de Querétaro, ¿no? Así es. Pero antes de empezar a referirme a este maravilloso, formidable y valiente libro de mi padre, sí quisiera hoy, 13 de agosto, referirme a un hecho histórico del que muy pocos cobran conciencia y del que menos conocen el nivel de trascendencia para entender lo que hoy ocurre. Y me refiero a que el 13 de agosto de 1521, y estamos cumpliendo 499 años de la fundación de este país llamado México. Fundación que con toda la conciencia realiza Hernán Cortés. Primero en el hecho de la Malinche, indígena pura, para que 9 meses después del conocimiento que tiene de ella en 1519, nazca el primer mexicano. El primer mestizo mexicano, don Martín Cortés. Porque antes de Cortés y la Malinche, había solo españoles llegados a este continente y una enorme cantidad de indígenas, casi todos en guerra entre sí. Yo tengo un libro que se llama América Precortesiana, de mi autoría, Continente de la Muerte. América Precortesiana, Continente de la Muerte. Entonces, quiero decir que la fundación de México, como una nueva nación que no existía, estaban los aztecas, los chichimecas, los empualtecas, los cholultecas, los tlaxcaltecas y todos los tecas que te puedas imaginar, más de 200 tribus, dominadas casi todas, excepto las que estaban en Michoacán, los tarascos y los purépechas, dominadas a muerte por la contracultura azteca, por eso le llamo Continente de la Muerte. Y Cortés pone fin a la matanza. Es decir, esto es bien importante para contrastar al México de hoy con el México que funda Cortés. Cortés, el 13 de agosto de 1521, al frente de no más de 800 españoles, porque algunas fuerzas que habían llegado después por Veracruz se le habían sumado, más 200,000 indígenas, tlaxcaltecas, zempoaltecas, cholultecas y de todas las regiones circunvecinas al Valle de México, pusieron fin a una dominación secular del Imperio Azteca que tenía 3 dedicaciones. La guerra, ellos le llamaban la Guerra Florida, para sostener el universo y que no se cayera, el universo. Había que hacer la guerra para que el mundo conocido, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, no se desgajaran en la nada. Para eso tenían que hacer en sus creencias mitológicas, paranoicas, esquizofrénicas, una guerra permanente, pero no para matar adversarios. Ellos no lo hacían así. Los tomaban prisioneros y los engordaban en grandes jaulas, ¿sí?, por centenares y aún miles.
Y después de engordarlos, por centenares y por miles, los llevaban al Huey Tlatoani, al sumo sacerdote, en donde eran sacrificados en el Cu, o en el caso del Valle de lo que es ahora el Valle de México, que antes era la Gran Tenochtitlán, en una enorme pirámide, que quedan vestigios, ahí por lo que es Tlatelolco, eran sacrificados y después tirados, hurgadas abajo, para que la población hambrienta se los comiera en pozole, carnitas, tamales y todo lo que te puedas imaginar. Ellos ya conocían el maíz y por supuesto que los tamales pues eran de carne humana. Lo mismo el pozole y las carnitas y todos los guisos favoritos de los comensales aztecas, pues eran carne humana de los guerreros tomados prisioneros, engordados y sacrificados. A eso es a lo que Cortés le pone fin. Así que hoy es un día de fiesta nacional. Claro, la chairiza analfabética pues no lo conoce. Y te aseguro que el señor este que funge como disque presidente y su disque mujercita historiadora, pues o no lo saben, y si lo saben, procuran que no lo sepamos. Así que yo quiero iniciar esta charla diciéndoles que hoy estamos de manteles largos, los verdaderos mexicanos, porque México fue fundado como un continente, como una nación provida. Y hoy tenemos una nación, bueno, no una nación, un gobierno pro muerte. Y cada día más mexicanos se suman a esta corriente mortífera a través del aborto, de la ideología de género, del mal llamado matrimonio homosexual y de todo lo que estuvimos viendo la sesión pasada y de lo cual haré referencia muy puntual el día de hoy, ya no desde un punto de vista teórico, que es la ideología de género, sino más bien desde un punto de vista práctico. ¿Qué sucede cuando instalas en una familia, cuando instalas en una colonia, en una ciudad, en este caso en una nación entera, cuando logras instalar costumbres que contradicen las bases de tu nacionalidad? Las bases del ADN mexicano han venido siendo destruidas desde 1824, aunque los historiadores más bien señalamos otra fecha anterior, 1767, con la expulsión de los jesuitas y la absoluta privación de toda fuente de enseñanza ética, histórica, artística, científica, de gran calidad, como la que los jesuitas le regalaban gratuitamente a los habitantes, no solo de la Nueva España, sino de todas las naciones en donde España tenía su imperio, imperio en el cual no se ponía nunca el sol, porque cuando era de día en España, era de noche en México y viceversa, y no se diga en Filipinas y en otras regiones del globo terráqueo. Entonces, México tiene un ADN cristiano. De hecho, lo primero que hace Hernán Cortés al desembarcar en Veracruz, bueno, no exactamente en Veracruz, más hacia Yucatán, es celebrar una misa. Y en esa primera misa, los indígenas de la zona quedan tan impresionados que piden ser bautizados. Y son bautizados los primeros 30 o 40 indígenas. Y en esa primera celebración, unos días después, el cacique del lugar les regala a los soldados españoles 20 o 30 bellísimas mujeres, como se usaba a la usanza indígena de aquella época, y los indígenas esperaban que los españoles las matasen y se las comiesen. Menuda sorpresa se llevaron cuando en vez de matarlas y comérselas, se casaron con ellas. De hecho, hay una orden ejecutiva de Cortés que dice, cásense, tómenlas por mujer y padrecito, por favor, el padre Olmedo, cásenlas, ¿sí? Él no se pudo casar porque él tenía mujer en Cuba, tenía esposa legítima. Y bueno, una de las debilidades humanas, muy entendible, no justificable, pero entendible de Cortés, pues fue que a la Malinche la hizo su amante y con ella creó el primer mexicano. Algunos historiadores dicen que esto explica en gran medida
la connotada y famosísima infidelidad del macho mexicano, pero bueno, eso es disquisición histórica muy discutible. El hecho es que México fue engendrado en el vientre de una indígena pura y de un español puro. Y al mismo tiempo, unos meses, unos con diferencia de unos cuantos días, pues nacieron otros 30 mexicanitos, o los que hayan sido. Y desde allí, pues ahora somos, pues pon tú 110 o 120 millones de mestizos mexicanos. ¿Dónde está nuestro ADN, nuestro nacimiento, nuestra fundación? Hace 499 años, que se liberó al continente de la muerte, de la cultura de la muerte, y Cortés lo primero que hizo fue prohibir por la fuerza de la espada y del arcabuz y del cañón los sacrificios humanos. Y lo logró con un éxito rotundo, porque además inmediatamente, unos meses después, llegaron los 12. Así se les conoce a los 12 apóstoles, los 12 frailes que llegaron a petición de Cortés a evangelizar todo lo que ahora es México y todo lo que ahora es el sur de los Estados Unidos. Con un éxito tan asombroso que se puede decir que para el año 1810 o 1821 no había más que un 3 o 4% de no católicos, de no bautizados, incluyendo indígenas. Bueno, pues entonces quiero resaltar que hoy se celebra la fundación de la nacionalidad mexicana, sustituyendo el puñal de obsidiana que abría los corazones de los indígenas, es sustituida por la cruz que predica la paz, la hermandad y el amor de todos los seres humanos, porque si algo tiene el católico es que reconoce de modo oficial que todo ser humano es nuestro hermano por el mero hecho de existir. Pues con este ADN aclarado de cómo se origina nuestra gran nación, como lo dice el señor Pérez, que es el del video, un pequeño presidente para una gran nación. Yo nada más no le reconozco que sea mi presidente, pero bueno, pues oficialmente lo es, aunque por mi cabeza no pase para nada esa pretendida legitimidad. Ya lo he explicado por qué, porque aunque el fraude no fue en las urnas, sí fue en la mente de más de la mitad de la población mexicana, a la cual se le engañó, haciéndole creer que votaban por alguien que no existe. Es como cuando tú te casas con una persona que finge ser quien no es. Pues con el paso de los años, si la cónyuge o el cónyuge afectado lo descubre, no hubo matrimonio, porque no hubo sujeto de sacramento. Pues ahora no hay sujeto de digno para ser declarado presidente de todos los mexicanos. Y además que ni lo es, ni lo es. Y eso está escrito, ¿no? Para poder lograr las anulaciones matrimoniales, ¿cierto? Sí, que el sujeto con el cual tú crees que te casas, ¿sí? Varonil, sin esposa, soltero, saludable mentalmente, resulta que tiene otra familia, que es homosexual y que tiene una psicosis maníaco-depresiva, pues no hay matrimonio. Pues así, igualito nos pasó a 128 millones. Se escogió a alguien que no es quien decía y parecía ser. Por eso, la elección de este señor es radical y legítimamente nula. No existe. El sujeto no existe. Yo con usted. ¿Sí? No, le decía yo con usted. O sea, definitivamente, yo no voté por ellos, la verdad que no, y debo aclarar, yo creo que aquí también hay una gran confusión, y más de alguno quiero atreverme a pensar que va a opinar lo mismo. Y en un momento anterior ya lo comenté, pero vale la pena, creo yo, mencionarlo. Es que la gente votó por esa esperanza, y se vale, ¿no? Cuando también teníamos a ese PRI de 70 y tantos años como tal, no sabemos que tenían más tiempo, pero 75 años como partido en el poder, y llega y es el PAN, ¿no? Pues dije, ah, pues el PAN, y ahí voy por el PAN. Y ándale que me voy dando cuenta, después de tiempo y muchas cosas, dije, no, es que no era el PAN, es que yo iba contra el PRI. Lo mismo creo que sucedió con muchas de las personas que votaron por este señor y por su movimiento. Que dicho sea de paso,
ventajosa y suciamente le pusieron Movimiento Regeneración Nacional Morena y luego le pusieron la Morena, de, ya saben, ¿verdad? O sea, todo esto está tan bien pensado y tan malintencionado, bien pensado, es decir, planeadísimo, pero creo que mucha de la... Satánicamente planeado y luciferinamente ejecutado. De acuerdo con usted, doctor, y además, mucha de esta gente, pues, lamentablemente... ¿Creyó en ellos? Se vale, como les digo, lo que no se vale es ver lo que está sucediendo, verlo, escucharlo, salgan a la calle y aún así seguir en la misma posición. Estas personas son perversas, son desalmadas, son arrogantes, son... ¿Qué les puedo decir? Adelante, Mario, veo que por ahí estabas... Sí, yo nada más dos comentarios rápido, porque aquí estamos diciendo cosas que al público le van a interesar muchísimo. O sea, teniendo a Bosco para poder desarrollar bien estos puntos, dos cosas. La primera es nada más hacer, digamos, la precisión de que el padrón electoral en México, siendo 128 millones de mexicanos en México y casi 40 en los Estados Unidos, en México, del padrón electoral de 90 millones, votaron por Andrés Manuel López Obrador, 30 millones. O sea, en estricto sentido, Andrés Manuel es el presidente por el que votaron, pues menos de la cuarta parte, en realidad, los mexicanos. No es el presidente, no fue ni siquiera la elección política de todos los mexicanos. Y me voy un poquito más atrás, que es en otro punto, Laura. Es que Manuel Andrés López Obrador, pues de nombre correcto, es que realmente la gente votó por el PRI otra vez. O sea, es que lo que pasa es que Morena es un invento, es como un partido en la ciencia ficción de la política mexicana, pues le pusieron este nombre, un marketing muy bien pensado, pero cuando uno realmente rasca y trata de escudriñar un poco en el asunto de Morena, pues se encuentra el PRI, o sea, y son las mismas prácticas, y son, yo me pongo a leer porque yo era muy pequeño, pero yo encuentro amplísimas similitudes entre el gobierno de Luis Echeverría y el gobierno de Manuel Andrés López Obrador, o sea, es exactamente el PRI, el mismo clientelismo, el mismo corporativismo, la misma mentira, la misma represión, exactamente igual. Entonces, realmente, así como la gente en México, desafortunadamente, por la ignorancia, por la necesidad, y también por la superficialidad, porque por Enrique Peña Nieto votaron por guapo y por Andrés Manuel López Obrador, la gente votó porque él lucró con la esperanza, con la ignorancia, con la necesidad. Y voy a decir algo que aquí está Bosco, que es el experto, porque también este hombre logra una identificación con todo el resentimiento que hay en el pueblo mexicano, la impotencia, claro, todo el odio que hay, todo lo que hay de angustia, todo lo que hay de resentimiento contra las autoridades, el odio, él lo ha capitalizado perfecto. Él representa al mexicano enojado, al mexicano iracundo, que es capaz de ser violento con tal de reclamar algo que quizás incluso no le pertenezca. Entonces, incluso a nivel de revanchismo. O sea, así es. Su coraje y lo tradujo a nivel de revanchismo, que eso es lo más peligroso de todo. También me recuerda a los tiempos de Díaz Ordaz. Sí, doctor. Sustituía la palabra revanchismo por la palabra venganza. Venganza, claro. Porque revancha es como futbolística, ¿no? Como deportiva. Una claro. Revancha contra, ¿no? Sí, contra Argentina, sí. Cuyo triunfo sabría gloria, ¿no? Después de tantas derrotas. Pero aquí no estamos hablando de una revancha, estamos hablando de una venganza. Claro. Y acuérdate lo que acaba de decir el presidente Bosco, que acaba de decir después de ver la manifestación de Frena en frente al Palacio Nacional, un presidente de México, ¿quién lo podía creer que algún día dijera, yo perdono pero no olvido? Exacto. Un presidente amenazando y diciendo, todos los que se están, claro, está amenazando abiertamente y diciendo, yo perdono, pero ya verán los que se están manifestando en contra. Claro, así de simple. Bueno, pues ahora sí contesto tu pregunta, Mario, después de haber rendido homenaje al fundador de la nacionalidad mexicana. ¡Viva Hernán Cortés y viva México! Así es. Qué maravilloso marco y qué maravilloso encuadre nos ha dado el doctor. Exactamente. Y para los que no me crean, pues los invito a adquirir mi libro, Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana, además basado en todo lo que les aprendí a mis maestros desde niño. Y voy a citar solamente a cuatro de mis maestros, que son del firmamento de las estrellas de los historiadores mexicanos. El primero, don José Vasconcelos. Ya con eso, imagínate. Maestro de América.
El segundo, el maestro, profesor, doctor en historia, don Carlos Alvear Acevedo, cuyos libros de texto de historia educaron a docenas de millones de mexicanos durante décadas enteras. Uh-huh. El tercero, un extraordinario converso, don José Fuentes Mares, que se dedicó a investigar, ¿sí?, a fondo todos los héroes falsos y se dedicó a demolerlos uno por uno. Y el cuarto, bueno, es un sacerdote jesuita de apellido el padre Bravo Ugarte, ¿sí?, don José Bravo Ugarte, formidable historiador que también me chuté todos sus libros. Ahí no tuve el gusto de conocerlo, a los otros tres sí. Pero pues esos son mis cuatro maestros de historia. Y el quinto, y posiblemente el más importante de todos, mi señor padre, que a lo largo de su vida escribió 24 libros de historia que son una verdadera delicia. El entender por qué dice y sostiene y difunde lo que él descubre a lo largo de su vida como la otra historia, la historia jamás contada. Él, unos meses antes de morir, me nombró su sucesor en ese aspecto. Toma mis libros, me regaló sus 5,000 o 10,000, son miles de libros que están repartidos entre mi hermana María y la casa de ustedes. Y bueno, pues nunca me los voy a acabar, ¿verdad? Pero pues siempre ando con uno de ellos en la mano y sigo estudiando y todos los días me llevo menudas sorpresas. Bueno, pues con estos cinco maestros en mi mundo neuronal, les puedo reducir en una respuesta muy concreta tu pregunta sobre la prostitución de 1917. Sí, así es. Aclarando que sobre mi papá, una persona de nombre Rodrigo, Rodrigo Barba, él escribe un libro que se llama Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Bueno, pues yo también la desafío, ¿sí? Hijo de Tigre Pintito. Exacto. Y nieto de Tigre Pintito. Correcto. Somos contrarrevolucionarios. ¿Por qué? Porque si algo destrozó a México, al México que construyó Cortés, y luego los 12, y luego todos los virreyes, porque salvo uno o dos, todos fueron honestos, y todos sí hicieron de México una nación de 5 millones de kilómetros cuadrados, ahora nada más tiene 2, ¿sí? Los masones entregaron la mitad más grande, que llegó a ser tan culta como Europa, en las letras, en el arte, en la música, en la literatura, en la arquitectura. Ahora sí que como México no había dos. Reconocido, a nivel global. A escala global y por la misma ONU. Reconocido. Sí. Todas nuestras ciudades capitales son tesoros de la ONU, tesoros de la humanidad nombrados por la UNESCO. Lo que no nos dicen es que, pues, Durango, San Miguel Allende, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México, etcétera, 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 pues son fundaciones de órdenes religiosas. Los fundadores son frailes, así como de la mayoría de las ciudades de la Alta California, y de Arizona, y de Nuevo México, y de Texas. Jalisco también. Y de Jalisco, no se diga. Sí. Bueno, sí. Entonces, somos contrarrevolucionarios porque la revolución que se inicia para frenar a alguien que ya tenía poder propio y prestigio propio, y que estaba haciendo a México ya más grande de lo que era, Porfirio Díaz. Él sembró su destrucción, haciendo de México un país con el dólar a 50 centavos. ¿Sí? Imagínate que ahorita tuviéramos que pagar 50 centavitos por dólar en vez de 23 pesos. Pues ese era el México de don Porfirio. 23,000. Sí, bueno, sí, porque 23,000. Tres ceros, ¿no? Claro. Sí. Así es. Entonces, el asunto es que ese México formidable, a la par con Europa, en multitud de cosas, que ya existía y que don Porfirio tecnificó, trayendo los mejores arquitectos, técnicos, científicos europeos, sobre todo franceses, ese es el México cuya muerte decretó la masonería. Desde finales del siglo XIX, principios del XX,
y lo culmina con la brutal ofensiva contra la nación mexicana, que es la revolución que estalla el 20 de noviembre de 1910. Por eso mi abuelo, mi padre y yo, y todos mis hermanos y todos los historiadores serios de este país, somos contrarrevolucionarios. ¿Cómo las cosas toman un sentido totalmente distinto y hasta inverso cuando conocemos la realidad, cuando conocemos la verdad? Y como se mencionaba en el programa pasado, que se me quedó así como de manera muy contundente, la verdad es absoluta. 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 La opinión es... anterior a ti y a mí y a todos. Superior a ti, a mí y a todos. E independiente de nosotros. Es... bueno, pues dentro de este marco de verdad, de recuperar la verdad histórica, la revolución que estalla el 20 de noviembre de 1910 solamente tiene un propósito que ya había tenido Juárez, que ya habían tenido los asesinos de Iturbide en 1824, que ya habían tenido los mismos señores masones en 1767, con la expulsión de los jesuitas. Destruir a la nación mexicana en cuanto nación cristiana. Desvincular a la familia en cuanto varón y mujer nos creó, y seréis uno solo y ya no dos. Entonces, todo ese odio contra México, atención, por favor, es un problema religioso. Es un problema no principalmente sociopolítico, principalmente es un problema socio-religioso. Es una acción virulenta, una acción corrosiva, profundamente impregnada de un odio luciferino contra Cristo y sus huestes. El pueblo cristiano, los sacerdotes, los frailes, los educadores, los verdaderos héroes que como José Joaquín Herrera, presidente sin mancha, Miguel Miramón, el presidente más joven y valiente de México, que casi derrota a Juárez, a no ser por la intervención de la flota norteamericana, el mismo Porfirio Díaz, que renuncia a sus juramentos masónicos para engrandecer a México, el odio a todos estos personajes muy pocos y grandiosos es lo que hace estallar la revolución de 1910 y unos cuantos años después, 18 años después, firmar el famosísimo Pacto de los Generales, pero no sin pasar por la redacción de una constitución en 1917, que supuestamente es la que hoy rige, a pesar de todas sus modificaciones, pero que no se ha modificado su ADN. El ADN de la prostitución de 1917, destructora de la nación, es un ADN masónico, ateo y destructor de la nacionalidad mexicana. Porque en multitud de sus artículos, voy a tomar solamente el artículo tercero. El artículo tercero, en una nación católica, porque en 1917 el pueblo católico era el 95%. Así es. Contrario a lo que Iturbide había lanzado en el color blanco que aquí está de nuestra bandera, que significa religión católica apostólica romana, con exclusión de toda otra religión. O sea, es anti-mexicana al instalar de manera obligatoria el gobierno laico y la educación laica. Entre comillas, gratuita. Ya sabemos que nada en el planeta es gratuito. Pero aquí tengo que aclarar que nace ese monstruo de la revolución anti-mexicana en 1910, con su constitución del 17 y con sus pactos secretos de 1928, que ya me referí hace 8 días a ellos y ahora los voy a repetir porque el público necesita ser martilleado para que se los aprenda. Hay que entender que todo esto son movimientos contra la esencia nacional. Muchos en la red me acusan, bueno, no más del 5%, pero me dicen, eres un traidor, detestas a México, odias a nuestro querido país, a nuestra adorada nación. No, espérame. Lo que digo es precisamente por amor a mi país, porque está sumergido en una inmensa, lo diré en francés,
en toneladas de merda, para que no se haga tan feo, ¿no? Que son mentiras, mentiras podridas, y que la gente se traga ruedas de molino como si fueran pequeñas hostias, o panecitos sabrosos, o pececitos chiquitos, sí, como palomitas en el cine. Y es la historia de México, Bosco, la historia de México contada por la masonería para que no se vea la destrucción que han hecho de nuestro país. Así es. A mí, perdón, me inquieta mucho, que muy al inicio, yo la Constitución, y perdonen mi falta de conocimiento, no es mi área de estudio, pero bueno, me declaro desconocedora de eso. A mí la Constitución era, hasta este momento, ya le pongo signos de interrogación y de admiración, el documento, o la carta, o el, entiéndase, documento, donde se establecía una sana, quiero llamarle sana, manera de convivencia y de desarrollo de un país, de sus libertades, pero me estoy dando cuenta que estoy totalmente equivocada. Y yo creo que así vamos a ver a más de alguno. Igual, perdón si soy la única, pero tengo que decirlo, me siento ahorita como sacudida y como un balde de agua fría y un garrotazo en la cabeza. Este programa va a poner sobre la mesa algo que yo mismo, pues, como abogado de profesión, como estudiante de leyes... Eres constitucionalista, Mario. Claro, es que tenemos un chip en México. Sí. Y el chip es la separación iglesia-estado. No hay tal separación. Las ideas masónicas en México son parte de la cultura popular. O sea, lo que la masonería logró es que en México, en el pensamiento colectivo de los mexicanos, hay cosas que se piensan que es lo normal, es lo correcto y que así es en todas partes. Para no interrumpir a Bosco, pongo simplemente como constitucionalista, pongo un ejemplo, sí, ¿no? Porque de este tema, pues, también se conoce uno bastante. Claro. La gente en México dice, bueno, es que lo que pasa es que el Estado es una cosa, la Iglesia es otra, y la Iglesia no debe de interferir en nada que tenga que ver con el Estado, porque está este asunto del Estado laico, está este asunto de la educación laica, y bueno, hemos crecido, Laura, por eso es que tú te haces tu cuestión así, como millones, de que dicen, ¿qué tiene esto de malo? Bueno, es que esto es un invento de los masones. Incluso en muchas naciones del mismo continente americano, el presidente, cuando toma protesta como presidente, jura sobre la Biblia, porque en esos estados la configuración de la Constitución no es ni a religiosa ni tiene un fondo de persecución contra la Iglesia Católica como sí lo tuvo la Constitución del 17. Entonces, por eso será que la gente ve que nosotros cuando vamos a un tribunal, pues no nos ponen a jurar frente a la Biblia como lo hacen incluso en Estados Unidos o en la gran mayoría de los países anglosajones, donde se jura el perjurio. Es mentir porque juras sobre la Biblia, juras frente a Dios y frente al Estado que te conducirás con verdad. Aquí no ocurre eso porque la estructura legal del Estado mexicano fue diseñada por los masones que sacaron a Dios y sacaron la vida religiosa lo más que pudieron de todo el contexto de la vida pública en México. No sé, que vos me corrija eso como constitucionalista, es lo que yo puedo aportar. No lo corrijo, lo aplaudo espléndidamente dicho. Y me voy a leer y a comentar lo que encontré acerca del libro de mi padre, La Constitución de 1917, Destructora de la Nación. Sí. Don Salvador es contrarrevolucionario. Importantísima tarea. Ser contrarrevolucionario no es una ideología, es una tarea. Somos guerreros. Estamos contra el Estado mexicano, ¿sí? Por ser mexicanos, justamente. Y esta importantísima tarea nos impide, porque toda la propaganda oficial coincidente con la historiografía liberal y masónica, nos ha ofrecido una visión absolutamente falseada de los hechos, desde los falsos precursores Hidalgo y Morelos, hasta los más recientes falsos héroes revolucionarios, Calles, Cárdenas, y los anteriores Gómez Farías, Ocampo, Lerdo, Madero, Carranza, Obregón, y por supuesto el máximo santón masónico, Benito Juárez. La Constitución mexicana no separa, Benito Juárez no separa a la Iglesia del Estado, somete a la Iglesia al poder del Leviatán, del Estado. Así es.
Y desde Benito Juárez, de manera creciente y hoy más visible que nunca, nada más hay que ver el silencio de la cúpula eclesiástica mexicana, nada más hay que ver el silencio. Es un silencio tan atronador que el silencio se escucha y rompe las orejas, rompe los oídos, perfora los tímpanos, este brutal silencio de los mandos de la Grey Católica. ¿Por qué? Porque la iglesia está sometida. Así es. A ver, puede estar, algún obispo puede estar comprado, alguno puede estar amenazado, aquel otro puede ser un cómplice masónico encubierto, pero el cuerpo total, silenciado, que permite la llegada de un perseguidor al poder, como es malo, que permite la instalación de la cultura del aborto en todo el país, y que promueve la ideología de género, que promueve la educación de los niños de kinder para que escojan el sexo que se les ocurra escoger. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si la iglesia no protesta a voz en cuello, como lo hicieron los obispos bolivianos, por ejemplo, que a voz en cuello protestaron contra Evo Morales con toda su fuerza, ¿por qué aquí no? Si hubieran protestado a tiempo y con fuerza, Malo no sería presidente. No sé quién sería, porque luego uno cuando se pone a pensar y a quién hubiéramos puesto, yo realmente no veo a quién, ¿eh? Vale. Ni a mí, ni al canalla, porque vaya que es trepador. Y a mí eso no me lo contaron, lo sé. ¿Eh? Un trepador. Pero muy joven, muy inteligente, bilingüe y todo lo que tú quieras, ciudadano del planeta, astuto, erudito, bla, 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 pero para mí, como ciudadano católico, no confiable. Desde el momento en que él tampoco se lanzó contra el aborto. Así es. Calladito se vio más bonito. Mira, el miedo no anda en burros. Entonces, el asunto, continuando con el libro de mi padre, sigue diciendo. Entonces, la iglesia no fue separada del Estado. Fue sometida al Estado. Y después esto se demuestra con la rebelión cristera. ¿Por qué se rebelan los cristeros? Precisamente porque observaban en 1926 la supresión de cultos y la obediencia de unos cuantos sacerdotes y obispos cobardes a las leyes de Calles. Así se llamaba, la ley Calles. La suspensión del culto católico en todo México. Esto suscitó la guerra cristera. Viene entonces la rebelión cristera que dura 3 años y les voy a contar lo que pasó. Siendo yo un niño de 9 años, esto se lo escuché a mi abuelo, que había recuperado la cordura después de muchos años de andar por ahí, huyendo, salvando el pellejo, después de que fue perseguido décadas enteras por haber sido el jefe número 1 del ejército cristero. Él me contaba que llegó una delegación de notables masones mexicanos al Vaticano a pedirle al Papa que interviniera ante la Grey Católica y ante los obispos mexicanos, para que los cristeros se rindieran con la promesa de amnistía. Ustedes logran convencer a los cristeros de que tiren las armas, se rindan y se sometan a la ley del Estado, y prometemos bajo juramento solemne que respetaremos sus vidas. Y si usted, su santidad, el Papa de aquel tiempo, no acepta nuestra propuesta, habrá persecución. Y el Papa les contestó, pero pues ya hay persecución. Y los masones le contestaron, sí, pero no estamos hablando de la persecución que ya hay en México. Estamos hablando de la que va a haber en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque obviamente las logias de aquí y de allá están en perfecta connivencia, en perfecta complicidad. Entonces, cuando el Papa les dice a los obispos norteamericanos que se pongan las pilas y les digan a sus pares mexicanos que convenzan a los cristeros de tirar las armas, y si no, habrá persecución contra la Grey Católica en los Estados Unidos. Así le torcieron la manita al Papa. Y viene la orden, circula, llega hasta México, los obispos mexicanos, sobre todo 2 de ellos, cuyos nombres prefiero no pronunciar porque son perjuros, traicionaron a Cristo, firman la rendición del ejército cristero y por supuesto ellos sabían lo que iba a ocurrir. Adelante, doctor. Ningún jefe cristero quedó vivo.
Adelante, doctor, díganoslo. ¿Sabe qué es importantísimo aquí? Bueno, tendrá sus razones y se respetan, pero venga, sin temor. Lo diré más adelante. Más adelante. Entonces, este par de traidores a la iglesia firman los acuerdos sabiendo que así paga el diablo. Como lo reconoce Steven Spielberg en su película de la Guerra de las Galaxias, cuando el héroe le reclama, ¿y por qué mi novia se murió si tú me prometiste inmortalidad? Y Darth Vader le contesta, pues es que así paga el diablo. ¿Cómo me vas a creer? Es tu culpa. Estamos hablando de una película, ¿no? Entonces, hay mucha simbología. Mucha simbología. Dentro de esas películas, dentro de lo que sucede dentro de Palacio. Es profundísima. La simbología de la Guerra de las Galaxias es teológicamente perfecta. Voy a dejar ese paréntesis, perdón que le tomé un momento la palabra. Adelante, doctor, porque creo que, híjole. Es muy importante que lo hayas dicho. Hay una profunda simbología de la lucha del bien contra el mal, y de modo evidente, Lucas Skywalker representa al bien, y Anakin Skywalker representa al mal, y sí, al final el bien vence. Pero mientras, la cantidad de víctimas es terrorífica. Así es, la escena más aterradora de la serie es cuando el traidor, Darth Vader, o como ya lo llamo yo, Darth Bartlett, agarra la espada láser y mata a los inocentes, a los futuros Jedi, los degüella a todos. Y no tenían más de 3 años o 4 años. Es una simbología perfecta de la matanza de los inocentes. Y bueno, me podría extender horas sobre la simbología, pero volviendo a la... Que dejamos eso, porque va a ser bien importante también para las generaciones actuales y futuras que pongamos atención en toda esa simbología, porque en todas las películas, en todas las... hay el bien y el mal, las novelas, en todos lados. Pero hay ciertas series, ciertas películas que aparte, cosas. Lo mismo que otra, que es la saga del Señor de los Anillos. Bueno, vamos a dejar ese tema pendiente. ¿Qué les parece? Lo analizamos. Y hacemos uno sobre la simbología de estas dos películas. ¿Qué les parece? Aplicada al México actual. Para regresar a la política nacional, yo quisiera aportar que esto que se está hablando, hay que darle identidad a los signos para entenderlos. ¿Sí? Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de conservadores y liberales, es lo que está hablando Bosco. Los liberales, cuando uno estudia historia, se da cuenta que es el discurso masónico desde hace 150 años. O sea, los liberales son los masones y los católicos son los conservadores. O sea, la raíz de la tradición judío-cristiana, es decir, los que apoyan la vida, la familia, el libre mercado, todos estos son... los conservadores. ¿Qué radicalismo? Porque no todo es, bueno, claro, debes estar de un lado o del otro, pero no todo es blanco o negro. No todo es estás conmigo o estás contra mí. Perdón, no es así. Ahora, voy para continuar con el doctor y con lo que estabas comentando, Mario, volver al tema. Compromiso, nada más que Dios nos dé vida, nos pongamos de acuerdo con la producción y entramos y vemos ese tema de los símbolos en esas dos películas y también símbolos que se manejan dentro de la presidencia de la República. Ahora, hace unos días lo vi y al ectómano le mandamos un abrazo. Lo que hizo López Obrador, estaba solo en el patio de Palacio Nacional, el patio central. El aplauso masónico. Pero fueron 30 y pico de aplausos. Vamos a continuar entonces con el tema, agradeciendo a todas las personas que están participando. Si me permiten un momentito de paréntesis, hay muchísima participación, doctor Mario, doctor, mucha participación de la gente, están contentos, están muy agradecidos con ustedes, con el programa, porque se está dando a conocer esta información, está circulando de manera importante todo lo que aquí se está exponiendo y queremos agradecerles. Nos cuesta trabajo leer cada uno de sus comentarios directamente en vivo, como este que tenemos en este momento de Provi González, dice, no me canso de escucharlos, Dios los bendiga. Tenemos pues muchos comentarios y muchas gracias igualmente a ustedes. Gracias, así lo recibimos. Sí, y debemos comenzar comentarios muy hermosos y que queremos agradecer. Adelante, doctor, y pues continúen comunicándose. Pues seguimos con esta exposición sobre el libro de mi padre, que se limita a la discusión de la Constitución, ojo, más sectaria y anticatólica que se haya escrito sobre el planeta Tierra. Cada una de las 100 y pico de páginas del libro
Mi padre demuestra de manera fehaciente el odio satánico luciferino que impregna a toda la runfla de rufianes que redactaron esta constitución por voluntad de Venustiano Carranza. Era masón también. Masón también, claro. Que tuvo un final tristísimo pero merecido, ¿sí? Asesinado en Tlaxcalantongo por fuerzas masónicas opuestas a las de él, porque seguían, como hasta la fecha, hay muchas obediencias masónicas y muchas veces mortalmente adversarias entre sí. Entonces, la Constitución de 1917, este es un párrafo del cual es autor mi padre, dice, es una copia agravada en el odio anticatólico de textos anteriores, de 1857, de 1816, la de Morelos, ¿sí? Y en este texto se hace referencia continua para que no quepa la menor duda de que la filiación del Congreso Constituyente en Querétaro no tenía, ojo, por favor, ninguna, absolutamente ninguna representación del pueblo mexicano. Es como un virus que se mete en el centro de mando de la nación y decreta una constitución masónica a espaldas y a pesar de la voluntad del más del 90% de los habitantes de este país. Y se impone por la fuerza de las armas y por la fuerza de la traición. Y se consolida entre 1917 y 1936 o 39 con el maximato de Plutarco Elías Calles y después con el maximato de Lázaro Cárdenas, cuya prole anda todavía por ahí haciendo diabluras macabras y destruyendo Michoacán. Entonces, era la voluntad pura y simple del masón Carranza, rebosado en no pocas ocasiones por su izquierda más radical que los más radicales de ahorita. Así es. El resultado no podía ser otro que el derivado del odio a la religión católica y, ojo, a la tradición mexicana. Una constitución en la cual la iglesia resulta no solo despojada, sino también verdaderamente silenciada y una aniquilada. Solo la fe del pueblo mexicano, estoy citando a mi padre, solo la fe del pueblo mexicano ha impedido que se produzca de modo absoluto lo que pretendían los legisladores de Querétaro. Y eso que fueron desechadas algunas proposiciones. Fíjate, no todas las proposiciones masónicas fueron aceptadas. Querían los masones del constituyente de Querétaro prohibir la confesión auricular. Como en la Francia del terror. Querían regular el número de sacerdotes, como después lo hizo Tomás Garrido Canaval, al que mi padre derrota militarmente y políticamente en 1936 y literalmente lo echa de México. Querían en 1917 prohibir la confesión auricular, que hubiera cierto número de misas muy reducidas, reducir al mínimo los sacerdotes y que además se juramentasen, como en la época del terror en Francia. No se llegó a este extremo porque no faltó por ahí algún masón moderado que logró como que atemperar un poquito el grado de jacobinismo brutal de la inmensa mayoría de los prostituyentes de esta época. Entonces, mi padre transcribe con pelos y señales los discursos de esa época en este libro, que son un monumento a tres cosas, dice papá. Al sectarismo anticatólico, a la ignorancia profunda y a la estupidez. Por esto la Constitución fue aprobada y es la base jurídica del México actual. Y la Guerra Cristera fue una consecuencia inevitable de aquel atropello y de aquel expolio jurídico. No cabe duda que a la fecha el interés de los actuales gobernantes, sean del PRI, del PAN, del PRD o del Morena, es el mismo interés masónico que iluminó el corazón y la mente, ahora sí que con la luz aparentemente del ángel de la luz, pero que en realidad es el ángel de la oscuridad,
sabiendo que la iglesia en México no está separada, está dominada, está silenciada, está sujetada y está maniatada desde 1929. A mí me gustaría hacer aquí un comentario. No hay tal separación, hay una sujeción. Y sobre todo, y aquí viene mi comentario más importante, ¿por qué la ideología de género, por qué el narcotráfico nos reporta hoy 56,800 y pico de muertos en solo 20 meses? Que ya son mucho más que en el periodo de 6 años de Peña Nieto. Y muchísimos más, el doble que en los de Calderón. ¿De dónde se nutre esa maldad social? Bueno, del principal crimen de la prostitución mexicana de 1910, antimexicana, de la educación laica, que en realidad no es laica, en realidad es atea, es materialista. Para el niño mexicano que va a la escuela oficial, venimos del mono. No hay Dios. Cristo no existió. O es un personaje famoso que tiene teorías pasadas de moda. Vean los libros de texto. Entonces, es un ateísmo galopante el que se ha impuesto por la prostitución antimexicana ya de décadas, de 90 años cuando menos, desde 1928. Esta imposición del laicismo puro, ateo y materialista es la base para que hoy el mexicano común crea que todo lo que está sucediendo es normal. Que el aborto es normal, que es discutible. Vean las votaciones en Facebook y en otros sitios. A veces la vida pierde. Y constantemente recibo mensajes de las Provida. Oye, Juan Bosco, vamos perdiendo. Ayúdanos a publicitar el portal a favor de la vida. Si realmente fuese un país católico, nunca ninguno de esta bola de pillos que rigen a México desde 1928, ninguno de ellos hubiera sido presidente. Porque todos son masones, sin excepción. O cuando menos como Calderón, se silenció, por lo que haya sido. Doctor. Y Fox fue cómplice, incluso del narcotráfico. Y está por verse si Calderón sí o no. Por fortuna, y eso me alegra, está siendo observado por con lupa. Y no porque haya un verdadero deseo de la 4T de combatir la corrupción, no. Lo que está queriendo hacer es algo así como, vean, yo soy Superman y voy a acabar con los corruptos y merezco ser reelegido. Ese es el propósito de haber traído a Lozoya y de tener detenida a la Rosario Robles y perseguido a Tomás Herón y ahora con orden de aprehensión al tal Jesús Horta Martínez. Todo eso se está haciendo como circo, maroma y teatro para preservar el poder. Adelante, Mario. Yo tengo también varias comentarios, preguntas. Por favor, Mario. Sí, a mí me gustaría que dejáramos algunos conceptos muy claros para el auditorio. Yo creo que un punto muy importante es que lo que aquí Bosco está hablando es de un mito que se comparte dentro de la cultura mexicana. La separación iglesia-estado no existe. No. No es separación. Lo que Juárez hizo no fue separar a la Iglesia del Estado, como Bosco aquí lo explicó. Desde la década de los años 50, en el siglo XIX, lo que Juárez hizo es una persecución, un amordazamiento contra la Iglesia Católica que continúa hasta hoy día. De hecho, ustedes dense cuenta cómo de cualquier confesión religiosa se pueden manifestar, pero si se manifiesta un católico, se le echa la masonería encima. O sea, hay una diferencia muy marcada. Y otra cuestión de lo que aquí se habló, que creo que es muy importante decir. Nosotros en México, alguien me decía, las malas democracias siempre terminan en dictaduras. Bueno, nosotros apenas tenemos unas pocas décadas con una supuesta vida democrática, pero hay que tomar en cuenta que durante todo el siglo XX, la clase política mexicana fue prácticamente emanada de un solo grupo, que era el PRI. ¿Qué era el PRI? Era el partido de la masonería en México. No había representación popular en México hasta hace unas décadas. Lo que había eran los masones repartiéndose el poder, como lo platica Bosco en su libro El Pacto de los Generales desde 1928. Tenemos un siglo padeciendo esto. Ahorita está el choque de una sociedad mexicana donde hay muchísimos líderes ciudadanos, sociales, que no pertenecen a la clase política y que obviamente están confrontando
a una clase que está podrida, una clase política que tiene una corrupción terrible, pero que es una clase política que emana de esta escuela masónica donde lo que se persiguía eran los principios masónicos y que evidentemente, sin juzgar a la masonería como tal, pues sí podemos nada más evaluar cuáles son los frutos. En un país como México, donde la masonería ha tenido el control absoluto de tantas cosas, pues miren nada más los resultados de cómo estamos. A diferencia de otros países donde la masonería, como Estados Unidos, tiene una influencia muy importante y se ha logrado la prosperidad en algunos aspectos, México en los últimos 20 meses va en picada libre. Así es, picada libre. O sea, estamos en este momento acercándonos a una pobreza extrema. Vamos a acabar como Venezuela con un 90% de la población en pobreza extrema, y eso lo lograron en 22 años en Venezuela. Terminar un país que tenía el 16% en pobreza extrema, hoy Venezuela tiene el 90% en pobreza extrema. Entonces, nada más imagínense cuánto nos podemos tardar para llegar allá, simplemente porque es el mismo grupo político y con las mismas ideas, pero ahora gobernando en México. Y terrible también que para que nuestro público pueda comprender, aquellos que no nos han seguido, que no se han metido tanto al tema de la masonería, hay distintos grupos de masones en México. Y esos grupos han estado en pugna por el poder. Del centro con los de Atlacomulco, el grupo Atlacomulco, con el grupo que está allá en Veracruz, creo, o por ahí en Mérida, es un grupo también muy fuerte. En fin, y esa lucha, esa pugna nos ha llevado y nos ha llevado y nos ha llevado y nos ha llevado a lo que está sucediendo el día de hoy. Y obviamente ese famoso gran capital mundial tiene sus ojos y sus manos puestos en México. Con lo que no cuentan ellos es que México es tierra mariana. Con lo que no cuentan ellos es que México tiene un corazón católico. Y ese es el México que necesitamos. Desde su fundación. Sí, desde su fundación, como ya nos dijo el doctor. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Aquí se han vertido cosas muy graves, muy serias, doctor Mario. El tema de la iglesia, el silencio de la iglesia. Por ahí escuchamos a algunos, por ahí a Cardenal Sandoval. Ya se manifestó, pero ¿por qué no hay una sola voz que diga, señores, hasta aquí? Yo entiendo que así como el Estado de Derecho en México está secuestrado, también tengan maniatado, porque lo dijo el doctor, pero de manera fuerte, contundente, tengan maniatada a la iglesia en México. Hay que puntualizar bien. A la autoridad eclesiástica, perdón. Claro, claro, a eso iba, Laura, porque hay que entender muy bien que la iglesia es la suma de todos los que conformamos la iglesia, la jerarquía, los laicos, los obispos, en fin. Creo que Bosco, a lo que se refiere, él lo podrá aclarar mejor, es al silencio, digamos, de lo que uno esperaría que fuera una manifestación pública, directa, ¿sí? Por parte de la autoridad eclesiástica, porque déjame decirte, tú eres católica, Bosco es católico, yo también, y aquí estamos. O sea, nadie puede decir que la iglesia católica en México no se manifiesta. O sea, a lo mejor no se manifiesta un sector importante de la jerarquía, pero la Iglesia Católica en México, a través de los ciudadanos, de los laicos, claro que se manifiesta. Ahora, es un país que por tradición ejerce una fuertísima presión sobre la autoridad eclesiástica e incluso sobre el mismo pueblo cuando quiere participar en política. O sea, si ustedes se fijan en México, la gran mayoría de la gente ya está acostumbrada a que, es más, oímos esto todos los días, la gente dice, ¿para qué participo en política si al final el gobierno hace lo que quiere? ¿Para qué voy a ir a las marchas de frena si al final no va a pasar nada? De acuerdo, pero volvemos a eso, ¿no? A la apatía, la apatía, la falta de conocimiento, la falta de preparación y las no ganas de entrarle a nada, como que me da lo mismo, que es la apatía. Pero bien que somos buenos para renegar, para criticar, para señalar, pero cuando tocó, ni me levanté, ni salí, pero a cómo critiqué. Ese es típico. No, y yo sí, perdón. Es que fue el proyecto. Sí, sí. Fue el proyecto de lo que hablaba Bosco. La Constitución del 17 tenía un proyecto. Sí. Hoy se está viviendo. El proyecto de Nación Mexicana es este. Por eso pasan tantas cosas sin que haya una resistencia civil importante. Porque hay ignorancia, indiferencia e incongruencia por parte de la población. O sea, es que es el modelo que se diseñó para tener un pueblo ignorante, maleable y que además pues fuera fácilmente dominable ideológicamente. Entonces, el resultado de lo que vimos ahora es un proyecto que se desarrolló sobre el siglo XX, creo yo, bastante bien elaborado, donde hoy pues es un sector pequeño, digamos, de la población, el que intelectual, ideológica y hasta axiológicamente sale a dar la batalla, porque los demás
pues bueno, han renunciado a la posibilidad de ser lo que son, de defender su identidad, y por eso son todos estos programas, porque hay que hacer lo posible por tratar de que México despierte. Totalmente. Esto no se trata de convocar a líderes, cualquier mexicano es líder hasta en su propia casa. Entonces tenemos una enorme responsabilidad de sacar lo que somos adelante. Bien, pues yo quiero a continuación, si me lo permiten, Lau y Jesús, Mario, referirme a otro azote de la nación mexicana que ocurre unos años después de la traición de los obispos en el 29. Y me refiero nada menos que al inefable Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Mi padre escribió un libro de 2 tomos de 300 páginas cada uno, que se llama así, Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Y él se encargó de preparar el terreno para toda la destrucción que hoy vemos. No solo Plutarco Elías Calles y toda la runfla de pseudopresidentes que hemos tenido. El más capaz para ejecutar la destrucción de México a principios del siglo XX fue justamente Lázaro Cárdenas y sucesores. A tal grado que él prepara el terreno para lo que ahora estamos viendo. Pero que esto que estamos viendo, y voy a darme un salto hacia atrás de 60 años. ¿Saben quién lo pronosticó para México y para los Estados Unidos? Nikita Khrushchev. Nikita. Nikita Khrushchev. Les voy a leer su pronóstico para México y para los Estados Unidos. A ver, atención. La noticia es hace 60 años. Ojo, en 1960. ¿Sí? Nikita Khrushchev predice lo que va a pasar, porque él conocía perfectamente bien el plan global de dominación sionista, en el cual el comunismo es una de sus armas favoritas de combate por el lado izquierdo, y el supercapitalismo de los Rothschild, Rockefeller y et al, por el lado derecho o ultraderecho. ¿Qué pronostica Nikita Khrushchev para Estados Unidos y para México? Lo cito textualmente. Dice, los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes los estadounidenses, ustedes los mexicanos, son tan crédulos, y se ríe. No aceptarás el comunismo directamente, claro. Tú yanqui, tú mexicano. Pero, bueno, hoy, en una de las mañaneras más recientes, el Pejelopóstoli dice, no, yo no soy comunista. Y se enfurece con una periodista que ataca de comunista y se enoja, ¿no? Sí, casi se desmorece ahí, lástima que no le pasó. Bueno, entonces, ustedes directamente no creerán ser comunistas, pero seguiremos alimentándote con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente te despiertes y descubras que ya tienes comunismo. No tendremos que pelear contigo. Ojo, esto es oro molido para entender lo que está pasando. No tenemos que pelear contigo. Debilitaremos tanto tu economía hasta que caiga como fruta demasiado madura en nuestras manos. Sigue hablando Nikita. La democracia dejará de existir cuando le quites a los que andan dispuestos a trabajar y les des a aquellos a los que no. Se adelantó 60 años a lo que ya está haciendo el peje. ¿De dónde lo aprendió el peje? Pues de la escuela normal de su juventud. Ahí lo aprendió a hacer. Fíjate, la democracia dejará de existir cuando les quites a los que sí trabajan y les des dinero a los que no están dispuestos a trabajar. Firma Nikita Khrushchev, por favor. Tienen que saberlo. Y sigue diciendo, el 29 de septiembre de 1959, cuando Nikita Khrushchev pronunció su predicción para los Estados Unidos en las Naciones Unidas. O sea, es un discurso pronunciado hace 61 años, en las Naciones Unidas. Y dijo, en este momento solo se temía la palabra comunismo en toda nuestra nación. Recuerda esto, el socialismo conduce al comunismo. ¿Cómo se crea un Estado socialista? Hay 8 niveles de control.
Este es el programa práctico de la ideología de género y del desconstruccionismo que mencioné teóricamente la vez pasada. ¿Qué se está haciendo para instalar la cultura de la muerte en México? Y en los Estados Unidos, sobre todo si la Kamala Harris gana la vicepresidencia junto con el otro Biden, que ya fue impedido de comulgar por un valiente sacerdote norteamericano que le negó la comunión por ser abortista. Ahí les van los 8 puntos que pronosticó Nikita. Primero, atención médica. Controle la atención médica y usted controla a las personas. ¿Qué no empezó así el programa de esta tarde? Fue increíble, por eso dije, sí, claro, pásalo. Pues si está en mi sketch de esta tarde, decir que lo primero que pronostica Nikita es el control de la atención médica. Controla la atención médica y usted controla a las personas. Hace 61 años, repito la fecha, el 29 de septiembre del 59. Punto número 2, pobreza. Aumente usted el nivel de pobreza lo más alto posible. Las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si se les proporciona lo único que necesitan para sobrevivir. Son las gallinas maiciadas de Stalin. Exacto. No sé si sepan ese cuento. Pues sería muy bueno que lo bueno, pues una vez le preguntan a Joseph Stalin. ¿Eso es real? Sí, es real. Es una historia rusa. Escuchen esto, preguntan, por favor. Viene algunos miembros del gabinete, le preguntan a Joseph Stalin, oye, ¿y cómo vamos a convencer al pueblo ruso de que nos apoye y nos perpetuemos en el poder? Entonces Stalin mandó pedir una gallina. Y sin meterla ni matarla en agua hirviendo, viva, tal cual, le empezó a quitar las plumas. Ya se podrán imaginar los cacaraqueos de dolor que la pobre gallina tuvo que haber proferido hasta que la dejó encuerada. Y una vez que la dejó encuerada, la soltó. Y la gallina se puso a dar cacaraqueadas de dolor, vuelta loca de dolor por toda la habitación en la que estaban Stalin y sus huestes principales, generalotes comunistas, ¿no? Que ya habían acabado con los rusos blancos de Ucrania, con los cosacos del Don, y que ya gobernaban militarmente esa gigantesca nación. Y una vez que la gallina empezó a correr como loca por todas partes, sacó de sus bolsillos, que ya venía prevenido, enormes manojos de maíz y se los empezó a dar a la gallina. Y dócilmente la gallinita fue siguiendo el reguero de maíz para alimentarse y no morirse de hambre. Esto es lo que Pejelopóstli, Gran Tlatoani, Malo, está haciendo con el pueblo de México, maiciándolos, para que lo sigan y digan, no, es un Mesías, es un Redentor, es cristiano, es bueno, es caritativo. Y ahora hasta esté repuntando en las encuestas, cuando menos en el último mes. Puntitos y puntitos, pero ahí va otra vez cuesta arriba, a pesar de que ya había caído a 48. Te rompe las piernas para que luego le agradezcas las muletas, ¿verdad? Así es. Entonces, pobreza, aumente el nivel de pobreza lo más alto posible. Las personas son más fáciles de controlar y no lucharán si se les proporciona lo indispensable para sobrevivir. La gallina de Stalin. Punto número 3. ¿Saben cuánto ha pedido prestado este Malo en lo que va de los 20 meses? Más de lo que se endeudó en 6 años Peña Nieto. 2.300 millones de dólares. Basta con entrar a la página del SAT para ver que el dato es real. 2.300 millones de dólares de deuda que dijo que no iba a contraer, pero es el proyecto de Khrushchev. Deuda. Aumente la deuda a un nivel insostenible. De esta manera puede aumentar los impuestos y esto producirá más pobreza. 4. Control de armas. Elimina la capacidad de defenderse contra el gobierno. De esa manera puedes crear un estado policial. Ahí está la Guardia Nacional, que con un personal principalmente centroamericano puede ahorita intimidar a unos grupitos de campesinos en Chihuahua para que ni se les ocurra recuperar su agua o pelear por ella. O sea, este programa, ¿por qué tiene tanta vigencia? ¿Por qué parece sacado del diario Reforma de hoy?
porque está diseñado en las logias con cientos y aún siglos de años atrás, con un nivel de lucidez que solo da el príncipe de todos ellos, que es Lucifer, el supuesto ángel de la luz, que es su Dios, es a quien adoran. Siguiente punto, bienestar. Tome el control de todos los aspectos de la vida nacional, alimentos, vivienda, ingresos, todos los aspectos de sus vidas, porque esto los hará totalmente dependientes de papá gobierno. Siguiente, educación. Tome el control de lo que la gente lee, escucha, y tome el control de lo que los niños aprenden en la escuela. Por eso la obsesión de la Sánchez Loba para enseñar ideología de género, para tomar el control de la niñez. Siete, religión, que se cumple en la Constitución que da origen a este desastre. Elimine la creencia en Dios del gobierno, de los mandos medios y de las escuelas. Palabras de Nikita, porque la gente necesita creer solo en el gobierno, sabiendo que ese gobierno es lo mejor para toda la gente. Ahí está la mitología, a la cual, repito, nadie se atreve a denunciar, excepto loquitos como nosotros. Octavo, guerra de clases, la que hace el PG todos los días en su mañanera. Elimine la clase media. Esto causará más descontento y será más fácil grabar a los ricos con el apoyo de los pobres. El plan maquiavélico perfecto. Ahí estamos. ¿Por qué la gente no puede ver lo que está pasando en este país? ¿Que la gente es realmente tan ciega? Por favor, copien y peguen esto y difúndanlo. Fue pronosticado en la ONU por Nikita Khrushchev hace 61 años y rigurosa y letalmente ejecutado en México y en los Estados Unidos. Si no gana Trump, y todos los días le pido ese regalo al cielo, y lo más probable es que no gane, en Estados Unidos se va a instalar también el comunismo, y lo peor, con el apoyo de la gente, y más con el apoyo de los chicanos. Pues sí, porque ahora estamos en el otro extremo, ¿no? En el que se busca, es que Trump se fue por el lado de, ya sabemos, ¿no? Como se refiere a los hispanos, especialmente a los latinos, a los mexicanos, perdón, el tema del racismo, cómo trata a las mujeres, en fin, y eso es terrible. Sin embargo, me decían, oye, ¿Trump o Biden? Me preguntó alguien hoy. Y digo, híjole, Trump. Es que yo le dije, la verdad es que no soy de ninguno de los dos, pero el menos peor es Trump. Claro, por tres razones. Defiende la vida del no nato, defiende la familia natural, hombre-mujer, y defiende a su patria. Sí. Que se ha equivocado en cómo defenderla, ni duda cabe, pero es patriota. Nunca me imaginé que yo fuera... Y es por familia. Nunca me imaginé que yo fuera a decir alguna vez esto. Y solamente por esas tres razones, si yo pudiera votar por él, votaría. Y sí estoy preparando un programa para decirles a los que me puedan escuchar ahí en Del Bravo. Oye, católico, no puedes votar por un candidato abortista si no quieres ser excomulgado. Palabra de Benedicto XVI. Cuente con nosotros. Y además, un aspecto súper importante con esto, hablando de Trump y de Biden, no debemos de dejar pasar que el punto es que Trump se le puede acusar de racista. Se le puede acusar de que no nos quiere a los latinos, de que los ha perseguido a los mexicanos. Pero la pregunta no es si Trump es racista en su tierra. La pregunta es por qué nosotros tenemos que emigrar. Exactamente. La pregunta es por qué nosotros tenemos que irnos de nuestro país. ¿Por qué tenemos que ir a buscar lugares donde podemos prosperar más fácilmente económicamente, estabilidad, seguridad? Ese es el punto. El punto es que lo que debería de dolernos es la separación de nuestras familias, lo que debería de dolernos es la situación del país y que el gobierno en México sigue provocando un éxodo terrible de mexicanos hacia todo el mundo. Así es. Peor se ve venir. Perdón, tenemos que, y me lamento mucho el tiempo, ya tenemos que entrar a conclusiones, nos quedan unos minutos. Me disculpan, por favor, público. No, adelante. Si tenemos todavía cosas en el tintero, nos dicen y lo vemos en otro programa, ustedes nos dicen, para eso estamos. Y nada más comentar. Una más cítame y yo te aparto el tiempo. ¿Cómo? Una más cítame, convócame y yo aquí estoy el jueves próximo si quieres. Oye, Laura, yo me voy a quedar con algo. Imagínate, Bosco es historiador, es psicólogo,
entre bueno, todo lo que él tiene de acervo de conocimiento. Pero imagínate, estamos hablando con alguien que tiene más de medio siglo tratando a la sociedad mexicana, y él al principio del programa nos prometía que iba a platicar acerca de cómo impacta la cultura de la muerte en las familias mexicanas, ya en el individuo en concreto. Yo ese programa, el día que sea, aunque yo no participe, yo no me lo pierdo, porque es una maravilla el poderlo ver, bajar la teoría a la práctica. En este hay tres, en estos hay tres en cada bolsita, ¿ok? Entonces, no sé si alcancemos en los minutos que nos quedan a medio redondear con esa idea, doctor, no quiero tampoco presionarlo, pero sí, si podemos hacerlo. Sí quiero decir algunas cosas. Claro. Que como terapeuta a lo largo de casi 58 años, perfecto, me toca vivir. Perfecto. Solamente menciono tres cositas que es para dar las gracias al público. Por ahí decía alguien que alcancé a tomar nota, muchas gracias por tu comentario, dice: México extraviado en su propia historia. ¿Qué tal frase de Linda? México extraviado en su propia historia. Respeto a quien la dijo. Sí, no alcancé a notar su nombre, pero muchas gracias. Francisco Moreno dice que se aventó una muy buena frase de Dark Bartlett, le gustó y ya la quedamos, ya la registramos. Dark Bartlett. Dark Bartlett. Hay que hacerla pública, es Dark Bartlett. Por ahí también Trent Gunn, muchas gracias por estar con nosotros en todos nuestros programas. ¿Cuál es el libro de la autoría de su padre al cual hizo referencia, doctor? Y se llama La Constitución de 1917, Destructora de la Nación. Y la otra pregunta también, Jenny Reeves dice: ¿es recomendable leer el libro de Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España? Es súper recomendable. Okay. Es un cronista de guerra cotidiana. Él va escribiendo conforme usted va avanzando. Ok, muy bien. Ahorita. Esto lo publica ya en España, 30 años después, ya bien asentado, y lo publica en la España todavía del siglo XVI. Perfecto. Doctor, bueno, ahorita ya que nos vayamos a despedir, para ver si nos puede dar la referencia, porque la gente quiere saber dónde y cómo puede comprar los libros, dónde los ubican, cómo los adquieren. Y el mío y todos los que mencioné, el Cortés, el de América Precortesiana, Continente de la Muerte, todos se piden a mi WhatsApp, lo voy a decir, 55-54-13-82-35. Ojalá pusieras un cintillo por ahí en el programa. A ver, yo le pido a los productores que ojalá se pueda. No lo puedo decir, ahorita me lo estamos. Sí, lo repito. Pedidos de libros del doctor Juan Bosco y de mi padre. Okay. Por WhatsApp al 55-54-13-82-35. Es la manera más práctica de hacerme pedidos. De hecho, ya de 4 a 5 horas cotidianas lo dedico a estar surtiendo libros. 8235 termina el número. 55-54-82-35. Ok, ya lo estamos, ojalá lo alcance a poner la producción, y si no, bueno, sí, ya lo repetimos, y yo me comprometo en edición ponerlo también abajo en la descripción del video. Mario, por favor, conclusiones, lo que puedas, por favor, yo sé que te quedaste con muchas cosas, pero bueno, ya sabes, y luego vamos a cerrar ya con lo que tiene por ahí el doctor, algo de lo que quiera compartirnos para cerrar el pendiente, y yo me despediré muy rápido. Bien. Sí, como no, yo, escuchando todo esto, yo como cierro así muy breve, porque ya estamos sobre el tiempo, yo le quiero recordar a la gente, a todos los mexicanos, no es una película que deban de ver junto a menores de edad. Esta película que hizo Luis Estrada de La Dictadura Perfecta y de La Caja China, ¿no? Esto que hace el gobierno, que bueno, fue un retrato de cómo opera realmente la política mexicana y cómo utiliza los medios de comunicación. Oh, yo le recomiendo a todo mundo que ahorita que están viendo lo del caso Lozoya y todo este circo que están armando para tratar de resucitar al gobierno de Andrés Manuel, que es un fracaso terrible y que lo quieren presentar ahora como el héroe anticorrupción, trayendo a Lozoya y dando de a poquito pistas para tratar de quemar a los adversarios y callar a todo mundo, porque en la clase política todos saben cosas y todos se han tapado cosas, por eso es que nadie es libre y nadie puede hablar. Le recomiendo a todo mundo que pueda ver esta película, porque es un documental que ahorita es muy aplicable a lo que estamos viviendo. Y quisiera decir mi último comentario: qué hermoso, yo le agradezco mucho a Bosco y que todos como ciudadanos podamos contemplar en México la verdadera historia, la historia no contada por los masones. Yo pienso que tenemos la responsabilidad cívica y ética
como padres de familia, como formadores, los que nos toca asumir responsabilidades públicas, de conocer realmente la verdadera historia del país, porque si no, no vamos a poder entender qué es lo que está ocurriendo, y si no lo entendemos, no vamos a poder tomar acción, una acción asertiva, conveniente, para poder ayudar a la patria. Entonces, el mensaje sería, ojalá podamos todos realmente involucrarnos en un trabajo donde se dé a conocer la verdadera historia para entender cuál es la realidad del país e, insisto, para poder tomar decisiones, compromiso, actuar para que este país que se está cayendo a pedazos en este momento, porque la gente dice, es que siempre ha habido corrupción, es que siempre ha habido problemas, nunca como ahora. Hay que decirle a toda esa gente que lo que está ocurriendo ahorita en México es mucho peor que los 70 años del priismo juntos, los 12 de Acción Nacional y los 6 años de Enrique Peña Nieto. Lo que hoy ocurre es un cambio de régimen hacia una dictadura chavista, hacia el neocomunismo que está a punto de destruir a la nación mexicana y que va a hipotecar el futuro y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ya tenemos el diagnóstico. Ahora entre todos nos toca construir, evidentemente, las formas, los caminos para que esto no siga adelante. Ese sería mi comentario y agradecerte mucho a ti, Laura, y a Bosco por todo lo que hoy se ha comentado en el programa. Gracias, Mario. El diagnóstico y el pronóstico. Si seguimos como estamos, doctor. Claro. Gracias, Mario. Bueno, pues yo ya tengo 30 segundos para concluir, Lau. Sí, doctor, por supuesto. Ah, bueno. Pues mira, yo nada más quiero repetir dos ideas. Dos ideas de lo que nos toca hacer a nosotros. Nos toca reeducar a la nación mexicana en historia. Es nuestro fuerte, es mi fuerte, la historia y el Estado de Derecho. Reeducación en historia y en el respeto y en la búsqueda del Estado de Derecho. Porque México es el país de la tranza. ¿Sí? Y segunda propuesta o conclusión, tenemos que reevangelizar a la nación. Porque el mexicano es católico diésel, diésel que es católico, pero como lo dijo un cardenal que conocí cuando yo iba a entrar a la adolescencia, México es un país de bautizados, ex cristianos, neopaganos. A esos bautizados hay que reevangelizarlos. Ese es el reto que propongo para este grupo y todos los que nos quieran seguir. Muchas gracias, doctor Mario. Increíble, la verdad es que programa de hora y media que se nos fue, y perdón que incluya a casi todos, pero se nos fue como agua. Sin embargo, ojalá ese agua que tomemos, que nos quedemos con ella, que nos fortalezca, y yo recomendaría, porque yo de hecho lo hago, volver a ver el programa, vuelvan a escucharlo, vuelvan a verlo, porque es tanto el conocimiento, es tan profundo todo esto, y una vez más les repito, todo lo que aquí se expone tiene el sustento, un sustento que nos da la verdad, y no que nos la digamos nosotros, ni el doctor, perdón, o el propio Mario. Eso es la verdad. Recuerden, la verdad es absoluta, la opinión es subjetiva, la verdad es objetiva, la opinión es subjetiva. Bravo. Pongámonos bien la camiseta, recordemos quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que nos corre por las venas. Seamos inteligentes, no olvidemos que allá, en un día, vamos a rendir cuentas. Entonces, no seamos solamente inteligentes, seamos virtuosos. Con eso nos vamos. Gracias, Mario. Gracias, doctor. Gracias. Saludo a todos. Para todos. Nuestro equipo de producción. Déjame ver. Alexa, Lalo, Elige Gutiérrez, Gabriel, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y a todos ustedes que nos han acompañado, siempre también, gracias a Dios que nos permitió concluir con este programa que me llena de alegría haber podido llevar a cabo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Maravilloso. Un abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.